Ya estamos de regreso con ustedes en una nueva entrega del Semanario Notigirón correspondiente a hoy lunes 15 de septiembre de 2014. La bienvenida a todas las personas que se informan del acontecer gironense en este espacio de Girón TV que se emite cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. El saludo va también a nuestros compañeros de labores. Tatiana, buenas noches. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre, encantada de compartir los lunes con ustedes la información aquí en Notigirón. También el saludo para quienes nos siguen por Achiras en cualquier parte del mundo. Invitamos a participar llamando al 2275-573 o contactarse a nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Este semanario contiene material informativo o de opinión y publicitario. Todos ellos categoría A, aptos para todo público. Y nuestra nota de solidaridad a los familiares de quien en vida fue la señora Rosario Alejandrina Merchán Merchán, a su esposo don José Emilio Bermeo, a sus hijos Mario, Miguel, María Cecilia, Telmo, Jaime, Claudio, José y Saúl. Paz en la tumba recién abierta de la señora Rosario Merchán. Hoy tendremos la presencia en estos estudios del jefe de los bomberos Girón y el vicealcalde Rodrigo Coronel, quienes harán la presentación oficial y lanzamiento del campo traviesa 8K Bomberos Girón 2014 a desarrollarse el 4 de octubre. Y Achirasnet, a partir de hoy, 15 de septiembre de 2014, presenta a sus seguidores su nueva imagen y nueva plataforma y su dominio con la terminación S de Ecuador. Y muestra una reestructuración total de su esquema y nuevas secciones, pero mantiene su esencia de ser el medio de comunicación que une a la comunidad gironense en cualquier parte del planeta donde se encuentre. Desde ahora ingrese a www.achiras.net.es, el portal de Girón. Iniciamos la información. Técnicos del MAGAP fueron confundidos con mineros. Aproximadamente a las 10:30 del lunes 8 de septiembre, en la comunidad de Tuncay, perteneciente a la parroquia La Asunción de Girón, fueron detenidos técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAP, quienes se encontraban realizando ciertas excavaciones en terrenos del lugar. Dio a conocer esto el presidente de la Junta Parroquial, Mauricio Cajamarca. Ante el hecho, la autoridad se trasladó al lugar, donde comprobó que unas 40 personas de la comunidad de Tuncay y Las Nieves habían impedido el paso de a estas personas y supuestamente por ser detenidos y desconocidos que realizaban excavaciones y cuya acción no tenía conocimiento los propietarios de la tierra ni de los líderes comunitarios, se informó. Los habitantes sospecharon que se trataba de mineros que estarían haciendo algún tipo de prospección. Más, se les informó que la tarea que cumplían era el análisis del suelo. Moradores del sector pidieron más información cuando se vayan a ejecutar este tipo de trabajos en las comunidades. Y se acordó coordinar con los técnicos los días en que se necesite entrar a la parroquia. El GAD parroquial desconocía la actividad, por eso es que se presentó este malentendido. Continúa el comunicado para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Así también se pide la coordinación para evitar estos contratiempos y si se trata de entrar a hacer estos trabajos pues en los terrenos privados, sin el respectivo permiso de los propietarios, concluyó el presidente de la Junta Parroquial, Mauricio Cajamarca. El doctor Patricio Ávila, químico de la planta de agua potable del Cantón Girón, acudió a la municipalidad para dar a conocer su versión sobre los problemas por falta de líquido vital. Ávila demostró su preocupación por lo aseverado días atrás con respecto a la calidad del agua que consume Girón. Nunca se ha mezclado agua sin tratar con agua tratada, aseveró. Aquí sus declaraciones. Lo que respecta a mi tema, bueno, sí ha sido de gran preocupación. Creo que se dio una confusión tanto grave en cuanto
al mencionar de que se estaba potabilizando agua tratada con agua sin tratar. Es grave la situación, es grave. No se ha hecho nunca eso, no se ha hecho nunca. Hay dos procesos para los cuales están diseñados en la planta de tratamiento, en los cuales se puede hacer la operación. El uno es de filtración directa, sí, donde se utilizan coagulación, filtración y cloración. Y el otro, la otra manera de procesar el agua es a través de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración. Ahora, este método de filtración directa, según consta en los estudios del diseño de la planta de agua potable realizados por el ingeniero Diego Hidrobo, una persona con mucha experiencia en procesamiento de agua potable, nos da la posibilidad de realizar filtración directa. Filtración directa. Cuando el agua a tratar presenta buenas condiciones, es posible tratar el agua solamente mediante coagulación y filtración. O sea, es un proceso técnico. Entonces, estas condiciones se dan en verano, se dan en el verano, y lo cual nos permite hacer la filtración directa. ¿Por qué hemos tenido que hacer la filtración directa? Justamente es por el gran caudal que estamos procesando. Entonces, concluyendo en esto, yo creo que primero, este proceso de filtración directa, como se ha demostrado con estos estudios y luego los estudios complementarios que nosotros hacemos, es válido, es efectivo, es aprobado y se usa inclusive de manera obligatoria para dar mantenimiento a las unidades de floculación y sedimentación. Es un proceso válido y que nos recomienda también aquí el ingeniero Hidrobo que lo podemos hacer durante el verano con el fin de ahorrar coagulantes, de ahorrar sustancias químicas. Nunca se ha mezclado agua tratada con agua sin tratar y agua tratada. También se había manifestado de que hay unos parámetros físicos que se han incumplido. Yo aquí también, bueno, si quisiera dejar en claro, ¿qué parámetros físicos no se han cumplido? ¿Cuáles son? Porque si es que los habrá que darle la solución pertinente. ¿Y en base a qué? Si es que no hay una justificación sustentada, ¿en base a qué? No hay parámetros físicos que no se estén cumpliendo. Y esto lo corrobora los análisis que tenemos hechos en etapa, los análisis que hemos hecho nosotros, los análisis que se ha hecho por parte de que se han hecho en la universidad. Tengo igual de los otros meses también, pero aquí tengo en mis manos desde el mes de abril, recibido por el ingeniero Espinosa acerca del proceso de potabilización. Son análisis diarios que se hacen también ahí. Lo hago yo, también lo hacen los operadores que están a cargo. Pequeñas recomendaciones, yo creo que sobre todo, como ya se había manifestado, es necesario hacer un control en las fugas. En las fugas eso nos evitaría de que se sobrecargue, sobre todo en la etapa invernal. Ya no podemos hacer esto de filtración directa, es imposible que lo hagamos. Por lo tanto, por lo general en invierno se consume menos agua también. Siempre ha pasado eso, todos los años se vuelve a repetir. Por lo tanto, sí podemos hacerle trabajar a la planta con los 32 litros, a pesar de que ya está cargado un 31.1%, pero podemos hacerle trabajar con los 32 litros por segundo. También se recomienda, yo creo que en el caso de que haya este gran problema que se está dando de falta de agua, la demanda que existe al momento, se podría inclusive aumentar un tanto más el caudal para solucionar este problema. Ahora, en el verano, si hay cómo hacer, es dable. Y se puede enviar muestras a etapa para determinar si es que hay dudas, y esclarecer dudas en cuanto a la calidad del producto. Ya que el agua es un elemento vital y no, yo creo que no se puede racionar su uso sin una sustentada justificación. Con las explicaciones del profesional químico, quien solicitó que en el primer lugar se debería pedir un informe técnico, de a poco se ha ido superando la escasez de agua para Girón. Sin embargo, se recomienda utilizar en mejor forma el líquido vital, como también detectar fugas que pudieran existir. Se ha vuelto nuevamente a
a regular las válvulas, que bueno, al parecer algunas estaban nuevamente no con las, como se mide, con vueltas las válvulas, ya se las volvió a regular. Y se ha hecho un pequeño recorrido el día de ayer, incluso con el doctor Coronel, fuimos a ver una lavadora, después más tarde yo también salí con personal del municipio para hacer un recorrido así en lugares, o más o menos dando una advertencia de que no hay riesgo con el agua potable y en lavadoras que tal vez puedan estar usando el servicio. No se ha estado racionalizando el agua como habíamos quedado de 11:30 a 3:30, ya que el agua prácticamente a las 7:30, 8 ya se secaba por sí sola. Entonces no había cómo cerrar, a dejarle sin agua, porque ya estaban quedando sin agua, justamente no alcanzaba el agua. Esperamos que siga manteniéndose tal vez con el uso racional. Medidas que hemos tomado, realmente se ha recuperado el nivel de agua que está. Sí podemos hacerle trabajar a la planta con los 32 litros, a pesar de que ya está cargado un 31.1%, pero podemos hacerle trabajar con los 32 litros por segundo. Hay fugas, a lo mejor, como ya se había dicho, los controles que se deben hacer para evitar sobrecargar. Se podría inclusive aumentar un tanto más el caudal para solucionar este problema. Ahora en el verano, si hay cómo hacer, es dable. Y se puede enviar muestras a la etapa para determinar si es que hay dudas y esclarecer dudas en cuanto a la calidad del producto. Ya que el agua es un elemento vital y no, yo creo que no se puede racionar su uso sin una sustentada justificación. Si es que el agua estaba de calidad, ¿por qué se suspendió por la filtración, en todo caso, cuando se pide agua de calidad? Hubiera sido lo adecuado tratarlo primero en interno y luego ver las soluciones de qué es lo que está pasando, tener conocimiento de causa, pero se ha hecho el contrario, se ha difundido todo y luego hay que presentar un informe, pero lo hecho está hecho. Si el agua estaba saliendo con 0.6, podemos revisarlo, con 0.605 de turbidad, es decir, 10 veces menos de lo que la norma INEN lo permite, que es 5, uno aspira todavía a ir mejorando más. Y al enviar a hacer el tratamiento completo, ahora con estos 32 litros, que sí nos permitía, bajamos a un 0.4, un 0.3, no bajamos una barbaridad. Mejoramos la calidad del agua, sí, en cuenca están saliendo con 0.1, 0.2, nosotros estamos saliendo con 0.3, 0.4, pero si salimos con 0.5, 0.6, estamos con un agua de buena calidad. Sí, ahí tal vez se creó la confusión. No es que, y claro, y en verdad lo dice el ingeniero, si yo he dicho no, o sea, mantengámonos ahí en los 32, sí, pero no porque se iba a empeorar el agua, sino por ambicionar todavía un poco más. Sin embargo, en este caso donde falta el agua, yo creo que tendríamos que tener un agua de muy buena calidad y abastecer a toda la población. No podemos dejar sin agua la población, a la ciudadanía. Porque eso dice, todos los años siempre han subido a los 38 litros, o sea, no es de ahora. En todo caso, si usted dice que el agua siempre estaba de calidad, sería mantenerse abierto el bypass. Se podría mantener, como si a veces hemos estado con 32, gran parte del año, incluso en verano nos hemos mantenido con los 32, pero ha habido veces que ya no, se desequilibra todo y hay que subir a los 38, 38, 40 que hemos estado manejando en ciertas ocasiones. Una vez más quisiera pedirle a favor que el equipo de agua potable tenga muy claro lo que son los informes permanentes en respecto a invierno, verano, y que nos diera un informe real realmente sobre el tema de la capacidad que está hoy. Si realmente la capacidad ya llegó, si necesitamos otra, no podemos estar esperando a que se prevea a futuro instituciones, mayor población aquí en el centro. Indudablemente eso va a afectar el consumo del agua. En el perfil del Facebook del alcalde José Miguel Huishka, este fin de semana se publicó lo siguiente: cumplo con el ofrecimiento de aportar con $1,000 mensuales de mi sueldo para apoyar a personas que sufren de alcoholismo. Comentarles que al momento 3 ciudadanos gironenses se encuentran en rehabilitación, gracias a la comunidad terapéutica del Austro.
en campaña electoral. Recordamos que el alcalde Ushka, al ser consultado sobre su opinión del sueldo del alcalde, ofreció donar $1,000 para recuperación de personas con enfermedad de alcoholismo, pero esto se daría luego de los 3 primeros meses de su gestión. Tenemos un comunicado por parte del Centro Infantil del Buen Vivir Rayito de Luz. Invita a todas las personas a inscribir a sus niños de 1 a 3 años para que asistan al Centro Infantil del Buen Vivir. El Centro Infantil brinda atención diaria de alimentación, chequeos médicos y ejecuta actividades lúdicas para el desarrollo integral de los niños y sus familias. Para mayor información, pueden ubicar a este centro en la calle Juan Veintimilla y García Moreno, junto al Cuerpo de Bomberos de Girón. También comunicarse a los números telefónicos 099-861-4932. Atención a este comunicado urgente que se lo publicó y tuvieron conocimiento los maestros recién hoy como a las 15 horas. Dice lo siguiente, remitido por parte del rector del colegio, Rafael Chico Peña Herrera, licenciado Juan Chassi, que dice lo siguiente: por medio del presente me dirijo a usted de la manera más respetuosa con el propósito de solicitar se indique a los estudiantes de nuestro plantel que el día de mañana no hay clases, que los padres de familia no envíen a los estudiantes a la institución, en vista que todos los docentes asistiremos a una capacitación sobre la bitácora. Es una nueva forma de archivar toda la documentación didáctica o pedagógica de las actividades del estudiante, sus promedios y más desempeño cualitativo y cuantitativo, como sus resultados en disciplina, sus proyectos y más actividades creativas del estudiante durante el transcurso del año lectivo 2014-2015. Y en esa misma mismo ámbito de informaciones, también de la escuela Juan José Flores, se nos hacía conocer lo siguiente, la misma información, pero aquí se acotaba que está dirigido a maestros de segundo a tercero de bachillerato de las instituciones fiscales y docentes con nombramiento fiscomisional, el cual se desarrollará en el Colegio Ciudad de Girón para los maestros del Cantón Girón. Por parte de la Unidad Educativa Temporal, Alejandro Andrade Cordero hace conocer lo siguiente. El oficio dice lo siguiente: me dirijo a usted con el propósito de solicitarle comedidamente que por su importante medio de comunicación se dé a conocer a la ciudadanía del Cantón Girón que en el establecimiento nos encontramos comercializando el producto de maíz a $3 el galón. Las personas interesadas pues tienen que dirigirse a esta institución. Atentamente, licenciada Pilar Quintuña, rectora. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros. Sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional, acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina.
acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Musmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos con el semanario Noti Girón. Damos la bienvenida a quienes recientemente se incorporan a esta señal a través de Girón TV, de Chavelo TV, como también ahora a través de www.achiras.net.es, en la nueva dirección del portal de Girón. Y vamos a dialogar inmediatamente con las personas quienes han estado organizando, están organizando, llevando adelante esto del campo traviesa 8K Bomberos Girón en su segunda edición. Vamos a conocer algo más sobre esta programación deportiva que se estará cumpliendo el próximo 4 de octubre. Damos la bienvenida al Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, también al suboficial Daniel Vallejo, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Girón, y al señor Rodrigo Coronel, doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde de el Cantón Girón. Vamos a iniciar con el Teniente Coronel Rubén Pintado. La bienvenida a todos ustedes. Coronel Pintado, ¿cuál es la razón, el porqué de esta competencia atlética? ¿Por qué los bomberos en esta actividad? Gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia primero y informarles a la ciudadanía que el Cuerpo de Bomberos, a más de cumplir con nuestras obligaciones diarias de acuerdo a la Ley de Defensa contra Incendio,
también promulgamos otras actividades con la colaboración de todos los bomberos, porque esto es nuestro deseo, este es nuestro afán, estar siempre vinculados con la ciudadanía. Es el segundo año donde vamos todos a participar en esta actividad deportiva, las 8K, que iniciaremos desde el Cuerpo de Bomberos, fomentando así el deporte primeramente. Segundo, tratamos de que la comunidad se una a los bomberos para promulgar el turismo y sobre todo los valores y la naturaleza misma, que ha sido en este año y como todos devastada por los fuegos, por el fuego. Queremos concientizar a la ciudadanía, hacerles que conozcan, que vean nuestra naturaleza y nuestros lugares encantadores. Es una práctica deportiva donde queremos que estén integrados todas las familias gironesas, toda la comunidad, es decir, familias enteras. Va a ser un día de fiesta donde todos estaremos en el Cuerpo de Bomberos, además de participar también degustando de la comida típica que está organizando el GAM municipal, de la banda de músicos, la centenaria que va a estar presente deleitando a los presentes, y otras actividades que la comisión respectiva está organizando con el afán de que todos nos sintamos bien. Y a las amas de casa, por favor, ese día que no hagan sus almuerzos, porque en el Cuerpo de Bomberos vamos a ofrecer, ahí va a haber una comisión especial que estará ofreciendo y que estará dando algunos platos especiales para que todos estemos contentos. Ahora, Coronel Pintado, estas actividades del organizar estos eventos requiere recursos. ¿Cómo están haciendo? Bien, de la institución nosotros no podemos utilizar un solo centavo porque somos estamos vigilados por el Ministerio de Finanzas y tenemos partidas presupuestarias de acuerdo a nuestro presupuesto, y eso hace que no podamos gastar un solo centavo. Estamos financiando con el aporte de numerosas firmas comerciales que están ofreciéndonos diferentes premios y también un aporte. Estamos yendo a inscribir con la modesta cantidad de $5, que será además ofrecida una camiseta con un recuerdo especial de haber participado a los 500 participantes que se inscriban en estos días. Vale la pena que yo haga extensivo el agradecimiento, por ejemplo, a Laran Ofertas, que nos ofrece una moto que va a ser sorteada en ese día. Quería hacer énfasis en eso, de que los participantes, o sea, toda la comunidad gironense, no necesariamente tiene que imprimir su velocidad para ser acreedor al primero, segundo, tercer lugar. Por supuesto que lo va a ver, sino que todos los participantes, aunque sea caminando, retornen a la estación de bomberos y tengan opción a que a través de un sorteo puedan tener buenos premios. También tenemos que agradecer a César Cel, a Mauricio DJ, a Girón TV. Les había comentado la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, los mismos que van a estar deleitando al público presente en ese día. A Vivan, con sus respectivas aguas, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, a Construplan, a la Policía Nacional, al Colegio Rafael Chico Peña Herrera con sus delegaciones, para que ayuden en cuanto a logística, igual a la Cruz Roja Ecuatoriana para primeros auxilios, al señor Raúl Inga, al doctor Jorge Moscoso, al señor Rodrigo Garzón. Estas son las personas y las instituciones que están ofreciéndonos el apoyo respectivo para que esto salga al 100%. Ahora, bueno, ya nos ha comentado Coronel Pintado sobre cómo nació esta idea, cuál es el propósito. Vamos a dar la bienvenida en este mismo instante al suboficial Daniel Vallejo, quien nos va a comentar cuál es la ruta, por dónde es que los atletas van o vamos a cruzar. También tendremos
para las personas que no puedan estar presentes, no puedan asistir la transmisión en vivo a través de Girón TV. Daniel, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches al público televidente, todo a Girón. Muchas gracias, Eloy, por la oportunidad de comunicar darle importancia al realce este evento de los 8K de los Campos Traviesa. Le vamos a explicar lo que es la ruta. La ruta va a ser similar a la ruta que tuvimos el año anterior. Simplemente por la zona intervenida en la regeneración urbana vamos a cambiar. Vamos a comenzar directamente de la estación de bomberos. Salimos a la Andrés Córdoba, vamos por las Andes a la Calderón. De la Calderón subimos hasta la Simón Bolívar, pasamos la Casa de los Tratados y llegamos hasta el Eloy Alfaro. Del Eloy Alfaro bajamos hasta las Andes nuevamente y subimos hasta la García Moreno, hasta el Salón del Pueblo. Hasta la Escuela Juan José Flores. Sí, hasta la Juan José Flores, y nuevamente subimos hasta la esquina del municipio, atrás del municipio, la esquina del Salón del Pueblo, que es la García Moreno. Y bajamos nuevamente a la Juan Vintimilla, que sería la estación de bomberos. De ahí nos dirigimos pues la Juan Vintimilla hasta el Eloy Alfaro, que es la entrada Sula. Entramos nuevamente en la entrada Sula, bajamos el puente de Leguán y subimos pues el camino que está ahora empedrado y llegamos a la capilla de Sula, no pues el lastre, sino pues la es un tipo de empedrado que tienen ahí. Y llegamos a la capilla de Sula, unos 200 metros más allá tomamos un desvío a la mano izquierda que es para que se comunique ese camino con sale a Bellavista. De Bellavista salimos, ya llegamos a Bellavista y subimos unos 500 metros a llegar nuevamente a un camino que comunica con la mina de antigua mina de Lastre. Entonces bajamos ahí y llegamos, pues se llama Pucucari Chico, a salir a San Vicente, pues la parte donde se fue el puente en el invierno. Entonces salimos a San Vicente y bajamos hasta Las Rosas, hasta la gruta de San Vicente, donde comienza el asfalto. Nuevamente subimos hasta Bellavista e ingresamos por el camino que comunica atrás del cementerio y directamente a la estación de bomberos. Todo es 8 kilómetros, Daniel. Sí, son 8 kilómetros los que tengo que comentarles. Vamos a tener 3 puntos de hidratación. Quizás en la primera edición tuvimos una falla en el tema de hidratación. Ahora tenemos la suficiente abastecimiento gracias a Vivant. Vamos a tener 3 puntos de hidratación para que todos los participantes tengan esta agua para poder seguir en la ruta. Ahora, la ruta, bueno, nosotros que conocemos nos ubicamos perfectamente, pero ¿quién no lo conoce, Daniel? Vamos a tener nosotros en el día del evento. Vamos a tener diferentes tipos estudiantes del colegio Rafael Chico Peñallera dirigiendo la ruta. También vamos a tener bomberos, Cruz Roja y policía. Pero tenemos ahora el reconocimiento de la pista que le vamos a hacer este sábado. A las 2 de la tarde vamos a salir desde el cuerpo de bomberos con las diferentes instituciones y la gente que se quiera sumar para hacer netamente el recorrido directo de ahí y nuevamente seguirán participando. Ya se ve bastante gente que está haciendo la ruta, entonces. ¿Para cuándo dice, Daniel? Este sábado a las 2 de la tarde. Ya. Ahora, las personas, ¿o a qué horas va a partir la carrera? ¿Cómo está programado ya ese día? Para la carrera, la carrera va a comenzar ya a las 10 de la mañana, pero el tema de retiro de camisetas y todo lo inherente, números y todo eso, lo vamos a hacer hasta queremos ver si ya le podemos estar todo listo hasta las 9 de la mañana, desde tempranas horas. O sea, simplemente 9 a 10 van a estar en calentamiento, 10 en punto arrancamos con la carrera. Ahora, las inscripciones, ¿dónde se las están realizando y hasta cuándo, Daniel? Las inscripciones se hacen en el cuerpo de bomberos, en Achiras, en los almacenes Larán de las diferentes sucursales que hay en Santa Isabel, Cuenca, Girón, Gualaceo, creo, ¿no? Tengo entendido también que en Sodilibro. En Sodilibro, en la ciudad de Cuenca, ajá. Benigno Mario, entre Juan Jaramillo y La Mar. Ajá. ¿El costo?
El costo es de $5 y tiene derecho a una camiseta que va netamente hecha para el 8K con el logo de la carrera, más los auspiciantes de esta carrera. Ya, esta competencia, como decíamos al inicio, va a ser transmitida por la señal de Girón TV, también de Chabelo TV. Entonces vamos a tener toda esta fiesta en sus pantallas, tanto para las personas de Girón como quienes siguen a través de achiras.net.es estas transmisiones. ¿Y hasta cuándo las inscripciones, Daniel? Hasta el 30 de septiembre. Porque nosotros necesitamos tener hasta el 30 de septiembre, porque tenemos que coordinar todo el tema de camisetas y abastecimientos, que tenemos que hacer un fruta y eso a lo que llega los participantes. Pero netamente el tema de organización y números y camisetas. El año anterior los organizadores preveían tener 200 participantes, pero hubieron más de 500. Ahora se han propuesto 500 y así haya más, ya no va a haber camisetas para los otros. Sí, en realidad netamente tenemos nosotros cupo para 500 personas. La vez anterior estuvimos prácticamente en pista, pienso, unos 600 atletas. Ahora esperamos tener más, pero simplemente las personas que tendrán derecho a los premios, a los premios y a la camiseta más frutas, serán los que estén inscritos hasta el 30 de septiembre, y además que cumplan dos testigos, como la vez anterior le hicimos durante la ruta, ir retirando un tipo de manillas para que lleguen con esto a la estación de bomberos, y ese participante es el que ingresa al sorteo. También hay presentación de canes amaestrados. Sí, pues la Policía Nacional, tenemos un festival de canes amaestrados, además que vamos a tener actividades por los mismos, las mismas firmas comerciales que nos están auspiciando, tienen su derecho a hacer algún tipo de publicidad, en los cuales habrán concursos y premios para toda la gente que esté en el evento. Bueno, y no va a ser una fiesta completa esto si no hay banda de pueblo, y para eso va a estar la centenaria banda de músicos del Cantón Girón también animando durante toda la festividad. Y si no hay música, si no hay comida, tampoco hay fiesta. Entonces, para esto también nos va a hablar el doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón, quienes están coordinando a través de la municipalidad de este cantón el festival gastronómico. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué es lo que va a hacer la municipalidad durante esa fiesta deportiva? Buenas noches, señor Eloy. Buenas noches, estimados televidentes. La municipalidad, a mediados del mes de julio, pues recibió la invitación para participar en este evento deportivo, y lo ha hecho con mucho gusto, y está preparando un festival gastronómico y un concurso del helado. En el festival gastronómico está ya previsto, ya están contactados algunos participantes, van a participar en el hornado, va a haber cuy asado, pollo asado, café con humitas, con chaquis, morochos, empanadas, dulces de almidón y jugos de frutas. Van a haber 10 stands, va a presentar el municipalidad ese día, y hay 7 relacionados solamente con comida y 3 stands relacionados con lo que es para el concurso del helado de palo. Acordarán ustedes, en los años anteriores, en todas las tienditas de aquí se vendían esos ricos helados de palo. Entonces eso también queremos rescatar, esa tradición, y se les ha invitado a todas las familias o personas que deseen participar. Incluso está abierto todavía para que se inscriban y participen en este concurso, que nos facilitará rescatar esa tradición del helado de palo. A los ganadores del concurso del helado de palo, doctor, ¿van a tener algún tipo de premio, algún reconocimiento? ¿Qué es lo que están preveyendo por parte de la municipalidad para este concurso, que jamás lo hemos visto sabemos que está siendo muy bien organizado? Sí, realmente premio económico no va a haber, pero sí va a haber un reconocimiento, un certificado a todos los participantes, tanto en
el festival gastronómico y del helado, se les va a dar un certificado de participación y también se les va a dar una placa, una placa a los ganadores de los concursos del helado. Eso va a ser la premiación. Bueno, va a haber comida, deporte, sí, va a haber comida, deporte, música. Debe ser una verdadera fiesta, que viva ese día el Cantón Girón, todos invitados, porque realmente va a ser un acto. Y también de parte de la municipalidad ya se ha dispuesto que a partir del día lunes va a entrar la maquinaria para dejarlo, la pista expedita ya, lastrada y todo eso. Ya. Bueno, y es una fiesta cero alcohol. Así es, cero alcohol, sí, eso es lo importante. Más bien invitamos para que consuman los platos típicos. Es una manera de mostrarnos también hacia el mundo, hacia afuera, de lo que podemos preparar en la gastronomía aquí y lo que se vende aquí en Girón. Bueno, entonces, como decía el coronel Pintado, ese día no se cocina en casa, se come fuera. Así es, todos a comer afuera y hacer una verdadera fiesta, vivir una fiesta deportiva ese día. Bueno, las personas que deseen inscribirse para el concurso del helado de palo, para el festival gastronómico, tienen que acudir, esto sí, ya a la municipalidad. Sí, sí, a la municipalidad, al departamento de turismo, ahí pueden inscribirse las personas que quieran participar, quieran vivir esta fiesta deportiva. Y muchas gracias al Cuerpo de Bomberos por invitarnos, y estamos también listos y prestos para colaborar en cuantos programas se desarrollen aquí en el cantón. Bien, muy bien, doctor coronel, gracias por la información también que nos ha hecho conocer. Coronel Pintado, algo más antes de concluir con este conversatorio. Sí, luego quería hacer una invitación, pero antes recordarles que el 10 de octubre de todos los años se celebra el Día del Bombero, como modesto programa que estaremos ya invitando a la ciudadanía para que esté presente. Como preámbulo de estas fiestas del Día del Bombero, vamos a hacer este programa deportivo llamado Los 8K. Campo Traviesa. O el Campo Traviesa, exactamente. Y decía, invitar a toda la ciudadanía, a todas las comunidades, a todos quienes nos miran, nos escuchan, y que se haga una promoción especial para que ese día es de todo el pueblo, toda la ciudadanía presentes, y podamos participar en esta caminata. Al fin tendremos mucha recompensa. Gracias al pueblo, gracias a ustedes, porque pensamos que va a estar al 100%. Ya, Daniel, ¿algo más que acotar? Nada más que agradecerles a toda la gente que se está inscribiendo. Tenemos bastante acogida a todo, e invitar a toda la ciudadanía, niños, jóvenes, adultos mayores. Tuvimos el año anterior bastante acogida por gente adulta. Esta vez vamos igual a tener seguridad en toda la ruta, vamos a tener socorristas a lo largo de toda la ruta, protegidos, vamos a tener señalización, hidratación. Entonces yo, aparte de los organizadores del Cuerpo de Bomberos del Campo Traviesa, les hago extensiva la invitación para que lleguen, para que se inscriban con tiempo, que escojan la talla de la camiseta para que se acomoden, y nada más esperarles el 4 de octubre para la carrera, que es un día en armonía con la familia, naturaleza y el deporte. Muchas gracias. Y el inscribirse tempranamente también ayuda a una mejor organización, Daniel. Sí, realmente ustedes nos darían una mano bastante grande al inscribirse con tiempo. Quizás nosotros los cupos cumplirlos ya antes de que se cierre la fecha de inscripciones, para tener netamente organizados a toda la carrera, y la carrera se desarrolle de la mejor manera. Doctor, una pregunta que nos llega por mensaje de texto: ¿qué pasa si hay más personas que se interesan en participar para el festival gastronómico? ¿Se pueden habilitar más carpas o se ha delimitado eso también, un cupo? No, a eso iban mis últimas palabras, de invitarles para que participen más activamente, y si hay personas que todavía quieren participar, que vengan, se inscriban. Podemos armar más carpas si hay más personas que quieran participar, mejor, incluso en la participación en el concurso del helado también. Estamos abiertos a aceptar todas las inscripciones. Bien, agradecemos con esto a las personas que nos han dado a conocer sobre los detalles del Campo Traviesa 8K Bomberos Girón, que se está organizando. Les deseamos éxito, y también el llamado
reiterado hacia la ciudadanía, hacia los deportistas que se inscriban a tiempo. Esto permitirá organizar en mejor forma todos los detalles, tomar en cuenta y muchos otros aspectos que a veces por dejar muy poco el espacio de tiempo no hay cómo hacerlo. Y reiterarles también que este sábado, ¿qué fecha contamos, Daniel? 20. Ya, sí, que este sábado 20 en la tarde, invitar a toda la ciudadanía que quiera ir a hacer deporte, que quiera ir a caminar y que quiera ir a conocer la pista. Así es que estamos invitados y hay muchas personas, bien decía Daniel, que ya están desarrollando actividad física y eso es bueno, ese es el objetivo que se han planteado. Gracias y nos vemos después de un instante con más informaciones. Atención a las medidas de prevención. No construya en zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos de regreso con ustedes. Les tenemos un comunicado por parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Invita a la ciudadanía a participar de la final del cuadrangular de baloncesto que se desarrollará el día viernes 19 de septiembre en el Coliseo de Deportes. Los partidos serán los siguientes. A las 19 horas inicia para el tercer y cuarto puesto Santa Isabel versus Sobrinos. Y a las 20 horas La Salle versus Girón AF para primer y segundo puesto. Atención a este anuncio. Codental, consultorio dental del doctor Andrés Patiño, necesita contratar a una señorita para trabajar a tiempo completo en labores de asistente dental. Mayor información, acercarse al consultorio en la calle Luciano Vallejo, entre García Moreno y Andrés Córdoba. En otra información, la asambleísta Guzmán realiza seguimiento a situaciones de oficina de CNT Girón. Mediante boletín de prensa, la asambleísta Azuaya, doctora Liliana Guzmán, ha dado a conocer con fecha 11 de septiembre los avances de su gestión con relación a la oficina local de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que al momento y desde hace algunos meses atrás permanece cerrado. Textualmente, el comunicado dice lo siguiente: como parte de los compromisos adquiridos por la asambleísta Liliana Guzmán en torno a la atención de la oficina de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en el Cantón Girón, provincia de La Suay, esta semana la legisladora conoció de parte del administrador de la zona 6 de dicha corporación que a la brevedad posible se restablecerá la atención a los clientes. Según el contacto mantenido entre la legisladora y el representante de la CNT, Renzo Amoroso, el retraso de la apertura se debió a algunos inconvenientes para finiquitar la contratación de una persona que realice la función de atención al cliente en Girón, ya que se ha contratado a personal y en poco tiempo, por caos aislados de la corporación, se ha decidido dejar su cargo. Esto de acuerdo a un escrito de Amoroso a la legisladora. Asimismo, Guzmán indicó que, según la información recibida en estos días, se ha dado a conocer que nuevamente se abrió el proceso de contratación de una nueva persona para el Cantón Girón, por lo que hacemos un llamado para que todas las personas
los y las gironenses puedan aplicar a esta oportunidad laboral, indicó. Según la CNT, los interesados que deseen aplicar al cargo de asistente de servicio al cliente para Girón deberán tener formación académica mínimo de técnico o haber aprobado 2 años de universidad en cualquier carrera. La experiencia será de 0 a 1 año. En puestos similares, asimismo, entre sus funciones constará dar el apoyo a la jefatura, así como dar seguimiento al ingreso de líneas y de sus instalaciones o anulación, atender a ingresar reclamos de daños de líneas y facturación, ingresar nuevas líneas y traslados, y otras relacionadas al cargo. El sueldo mensual es de $635 más beneficios de ley. Los aspirantes deberán presentar los formularios de solicitud de empleo en la CNT, hoja de vida actualizada, copia de certificados de experiencia laboral, certificados de no estar que les impida ejercer un cargo público, entre otros. Las carpetas se receptarán hasta las 16 horas del día miércoles 17 de septiembre del 2014 en el edificio central de Cuenca, Benigno Malo 726 y Presidente Córdoba. Vamos con otra información. El 12 de septiembre, la Comunidad Educativa Especial de Girón recibió una donación de parte de personas que retornaron desde los Estados Unidos a establecerse en este cantón. Les tenemos un reporte. En la ciudad de Girón, al 12º día del mes de septiembre del 2014, a las 11 de la mañana se hace la entrega-recepción por parte del señor Mario Alviar a la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, la entrega de las siguientes ayudas técnicas. Un par de muletas tamaño small, 3 andadores con ruedas, una pelota para ejercicios, un step, una adaptación para baño y un ejercitador de abdominales con diferentes resistencias. Muchísimas gracias por pensar en nuestros niños con discapacidad. Que Diosito le sepa recompensar, ya que nosotros como humanos no lo haremos. Son cosas pequeñas que hemos traído, que Dios nos da a mi esposa la fortuna de hacer algo por los que más necesitan, ¿no? Una persona también que colaboró con las donaciones fueron los sueldos de Marco Loja. Yo quiero hacerles llegar un agradecimiento muy grande. Realmente a veces no es lo importante la cantidad o las cosas que sean, sino la voluntad, y eso no tiene precio. Porque puede haber gente que tenga las posibilidades, pero no tiene la voluntad y no tiene el deseo de ayudar, y eso es mucho para nosotros. Esperamos que la ayuda siga llegando, porque con estos niños hay mucho que hacer. Ahora hemos descubierto que si bien cierto tienen una discapacidad, ya sea en lo físico, ya sea en lo cognitivo, pero hay otras partes de su cuerpo que funcionan muy bien, y una de ellas es el corazón. Ellos son unos niños muy nobles. Apoya a esos niños, a hombres. Yo creo que es bastante el buen corazón que tienen y todo esto, yo que vengo a los años, es un adelanto para nuestro cantón. Yo sé que pocas son las personas que tienen ese corazón, esa actitud positiva de servicio hacia los demás, y este es un noble gesto de parte de ustedes. Realmente nosotros aquí necesitamos muchas cosas, mucho más, pero poquito a poquito estamos saliendo, tratando de salir adelante. Desde la municipalidad también estamos preocupados por el funcionamiento de la escuela. Quizás en próximos días podamos ya seguir concluyendo con la cuarta etapa de construcción allá. Yo creo que es algo digno, es un ejemplo de que vamos a seguir. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que habrá muchos que viendo esto pues nos apoyarán. Estamos todos aunando esfuerzos para hacer un trabajo mancomunado. Y realmente es un ejemplo para otras personas que seguramente tenemos las condiciones y no todos, no quiero decir que no tienen la voluntad o no tenemos la voluntad, quién sabe. Falta esa motivación de llegar y decir, bueno, yo tengo y vamos a dar. Entonces, este tipo de ejemplos seguramente es el paradigma que van a seguir muchas personas, en las que dicen, bueno, ya dio él, yo también voy a dar. Queremos agradecer a todos los que nos han ayudado y estar muy agradecidos y poder dar un presente a todos ustedes. Que desde su generosidad, de su trabajo y sacrificio, ¿no? De Estados Unidos, que han sido en reiteradas ocasiones que primero han salvado la economía del país, la economía de las familias, la economía de Girón, la economía del hogar, ¿no? Con inmenso amor y responsabilidad. También han sido generosos, como la UCETA, como todos estos bienes, ¿no? Que no es que ya están votados, es supuesto.
hay gestión, hay tiempo que se hace, ¿no? En sentido, reiterar nuestro agradecimiento. El concejal Javier Panamá en la sesión del jueves anterior informó sobre la visita realizada por técnicos del Ministerio del Deporte, quienes acudieron a Girón el miércoles 10 de septiembre a realizar una inspección en el Coliseo de Girón, a ciertas fallas de construcción y equipo que, según se ha informado, existirían en el recientemente inaugurado Coliseo. Se hizo la inspección del Coliseo, que en días anteriores pues, se había manifestado y era la inquietud de muchos de las cosas que a simple vista de pronto nosotros percibimos que están mal. Entonces para eso se solicitó una inspección, un técnico del SECOP, también del legado del Ministerio del Deporte. Entonces tuvimos la visita de ellos oficial ayer. Ellos tomaron nota de todas las sugerencias, de todas las cosas que pudimos manifestarles que nosotros, como digo, percibimos que están mal. Pero pues técnicamente se verificará si en verdad estas se pueden cambiar o deben ser cambiadas o mejoradas. Pues se ha hecho hincapié en lo que es el piso, los aros, los tableros, los seguros de las puertas, entre otros, ¿no? Entonces el compromiso del técnico del SECOP es pasar el informe, en este caso al contratista, y van a revisar dentro del proyecto cómo están contemplados todo esto. Entonces también harán llegar un informe, en este caso a usted o en mi, a mí personalmente, para a su vez tomar las decisiones y las correcciones que hayan que hacer. Entonces en cuanto al Coliseo, les puedo manifestar que ya como fue compromiso de oficial, se ha hecho y se ha tenido la visita de ellos. Esperamos de que se dé solución lo más pronto, sabiendo de que estamos dentro del plazo de la garantía, entonces esperamos que se dé solución a los que en verdad ameriten hacerlo. Con tres cantones vecinos, Girón tiene sitios sin límites definidos: San Fernando, Santa Isabel y Navón, todos ellos antiguas parroquias gironenses. Para solucionar estos temas limítrofes existe una comisión de concejales presidido por Judith Reibán, quienes en primer lugar realizaron una inspección en conjunto con autoridades de San Fernando y luego se prevé seguir con otros cantones. Se dio inicio a la inspección para la observación de los límites cantonales entre los cantones de Girón y San Fernando. En las instalaciones del municipio de San Fernando, en presencia de los señores alcaldes, de los respectivos GAP municipales, los señores concejales, técnicos y ciudadanía. Palabras del señor alcalde del Cantón San Fernando, da la bienvenida, con el que manifiesta que siempre se ha mantenido una buena relación entre los cantones de Girón y San Fernando y se realizará los trámites de límites cantonales de la mejor manera. Palabras del señor alcalde del Cantón Girón, sustenta que el tema de la limitación no va a ser problema y nos ilustra sobre una sociedad de paz que es base primordial para los cantones vecinos, para obtener una solución consensuada y en ese sentido para definir las responsabilidades sociales de las poblaciones para poder atender a cada uno de nuestros ciudadanos. Se comprometen los GAT a conformar una comisión de técnicos especializados para la resolución, para definir los límites cantonales, los puntos discutidos, estratégicos no definidos, será el Cerro Celeste, el sector Chilchil y el sector Rircay, para compararla con las respectivas cartas topográficas y llegar a un acuerdo de límites para un mejor manejo de la administración. Miembros para la Comisión de Técnicos. Primero, presidenta de la Comisión. Segundo, presidente de las Juntas Parroquiales. Tercero, procurador síndico. Cuarto, ingeniera de obras públicas. Quinto, topógrafo. En la inspección realizada se examinó la línea imaginaria que va desde el Cerro Celeste, bajando la cordillera, seguido por el Cerro de Sixe y posteriormente el Cerro de Galindo, hasta la quebrada de Pucallpa con el río Churuncay. Se informaba por parte de los señores alcaldes que iban a solucionar de la mejor manera este conflicto de límites y que si fuera el peor de los casos, el último recurso sería llegar a realizar una consulta para determinar con los moradores del sector a qué sector quieren pertenecer. Atentamente, la señora María Judith Reibán, presidenta de la Comisión. Los límites están claros, ¿no?
según el registro oficial. Entonces esperamos seguir trabajando estas semanas todo para que ya se solucione. Tenemos casi definido lo que cuenta en la documentación del registro oficial, pero sin embargo, pues hay las un poquito las diferencias ahí con las familias que del lado de acá dicen somos de acá y bueno, eso, pero como dijo, pues el trabajo de las dos partes van a ir después concretando los puntos, ¿no? Un poquito más del problema se hace en la comunidad de Chilchil, ya que no se tiene claro el límite en el Cerro Galindo, porque unos manifiestan que es una loma, otros que es un cerro, ¿no? Entonces, ese punto que no está claro. Del resto, digamos, ojalá Dios quiera que con el entendimiento de todos podamos salir con esto de la mejor manera. Vamos a lograr un ambiente positivo. Bueno, si hay algo más, digo, por último quedaría una consulta popular, pero yo creo que hay el ambiente, si nos va bien, vamos a la otra que es la con certeza. En otro orden de informaciones, les presentamos la propuesta del techo a colocarse en la cancha junto al parque infantil. Esto con un presupuesto que fue tomado de otro proyecto. También se preveía desarrollar con ello una cancha de piso sintético en el complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Sin embargo, los recursos no avanzan. Tenemos ya elaborado para lo que es la cubierta de la cancha de uso múltiple proyecto arquitectónico, y estamos elaborando el proyecto estructural. Eso nos va a tomar una semana más. Una vez con ya definido el proyecto estructural, daríamos a conocer el presupuesto real de la obra y a su vez sacar al portal esa obra, que yo creo que en todo caso nos tomará no menos de 10 días, un aproximado de 10 días. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la cubierta de la cancha. Lo que tiene que ver con la cancha sintética, hemos elaborado ya el presupuesto y para hacer la cancha como estaba previsto hacer para fútbol 7, resulta que el presupuesto de la cancha sale por los, incluido cerramiento y obras de iluminación, nos está saliendo un presupuesto de $240,000. Cuando en la partida presupuestaria, en la certificación de la partida presupuestaria, está solo por $60,000. Entonces ahí vamos a tener hacer esto por etapas, o sería ya de verse el presupuesto para hacer en una sola etapa la obra. La ordenanza sobre fraccionamiento fue aprobada en primera instancia y ha sido socializada con la población gironense. Esto ocurrió el sábado 13 de septiembre. Les presentamos algunos puntos importantes sobre esta ordenanza. Esta ordenanza quiere aportar a que este Girón, como así lo tenemos, ordenada y sana y saludablemente, aportar para que este Girón sea cada día un orgullo de vivir, un orgullo de ser una casa, un orgullo de ser una urbanización, donde tengamos espacios bonitos, saludables, no tengamos que ir a otros lados a admirar qué lindo, cómo hacen por allá. También podemos hacerlo aquí, respetando las normas, que poco a poco vamos creando para una convivencia sana, saludable. Esa es la intención. Lo hemos realizado con mucha responsabilidad, acogiendo el mandato de la Constitución, del COTAD, y hemos realizado también muchas consultas a la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué? Porque esta ordenanza queremos que sea viable, que sea equitativa, que vaya a dar un buen servicio, que vaya a mejorar las condiciones de vida y el entorno de nuestro cantón. El cuerpo legislativo ha redactado, respetando las normas nacionales, acoplándolos a la realidad de nuestro cantón. Esta ordenanza solamente está para el ordenamiento en la zona de expansión urbana y en el área rural.
La zona urbana tiene una normativa aparte. Artículo 3. En la división del suelo, para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables o para urbanizaciones, el GAD municipal de Girón aprueba que por una sola vez se entregará el 15% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y del COTAD, destinado exclusivamente para áreas verdes, al menos el 50% de la superficie entregada. El COTAD dictaba que el porcentaje era mínimo 15%, máximo 25%. Nosotros hemos considerado manejarnos con el mínimo porcentaje que nos obligan las leyes. En la división del suelo, para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables o para urbanizaciones, son los únicos que van a dejar el porcentaje. Los predios objeto de división en área rural y zona de expansión urbana no están obligados a dejar el porcentaje establecido en la presente ordenanza en los siguientes casos. Literal A, todo fraccionamiento que no tenga fines urbanizables. Cuando el lote a fraccionar no supere los 1000 metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral establecido en el inciso segundo del artículo 424 del COTAD. Literal C, exceptúese los porcentajes para áreas verdes y comunales los lotes resultantes de la partición hereditaria y desmembración por donación de padres a hijos, en este último caso por una sola vez, siempre y cuando cumplan con el área de lote mínimo. Para estos casos el margen de tolerancia podría ser de hasta el 20%. Si ustedes van a lotizar un terreno que tiene hasta una hectárea, en la parte rural, el lote mínimo, hemos considerado que el terreno mínimo en la parte rural es de 1000 metros cuadrados. Si es que ustedes proyectan, sea fraccionamiento o sea urbanización, en un fraccionamiento pues, que contemple una vía de fondo de 40 metros, se deberán dejar 9 metros para la vía, 6 en sí para los carriles, 1.50 de vereda a cada lado. Si es que la vía que ustedes proyectan dentro del fraccionamiento es mayor a 40 metros, entonces tienen que ya ensancharle un metrito más a la vía. Artículo 19. Una vez que el anteproyecto de fraccionamiento ha sido aprobado, el promotor realizará los siguientes estudios: energía eléctrica, agua potable, ambientales, alcantarillado, tratamiento de calzadas, veredas y bordillos, mismos que serán sometidos a su respectiva aprobación. A través de estas normas, lo que se estipula es que quien tiene a bien de hacer este proyecto de urbanización, haga ya los trabajos, en la que corresponde a las características de las casas, de las viviendas que se van a construir. En la zona de expansión urbana, área mínima de lote, ustedes para esta zona pueden plantear como lote mínimo de 225 metros cuadrados. Esta ordenanza ha sido aprobada ya en primer debate. Hemos abierto este espacio de socialización. Ahora escuchemos criterios del público con relación a este mismo tema. Mi pregunta y mi sugerencia sería que sea más del 15%. Creo que toda sociedad al momento necesitamos de espacios verdes, necesitamos de espacios de recreación. Y yo no sé por qué el municipio coge lo mínimo de 15%. Yo sugiero que sea más de 15% porque Girón necesita de espacios verdes. Sería maravilloso tener un 20, 25%, pero no todas las personas socialmente, económicamente, están en esta posibilidad de hacer esto un porcentaje más alto. Tomás Garcino. La pregunta es, ¿y si ya existe una construcción que no esté dentro de esas normativas? ¿Cuál es la respuesta? El retiro de vías no es que lo colocamos nosotros. El retiro de vías principales con la cuenca que era un pasaje es el Ministerio de Obras Públicas. Importante también que se considere dentro de esta ordenanza los programas de vivienda social. Sabemos que Miduri, a través de sus programas de vivienda, en algunas de las comunidades o parroquias hay proyectos de vivienda. Recuerde que hablábamos de las zonas consolidadas. Está estipulado en términos generales tanto las cabeceras parroquiales como las cabeceras de las comunidades.
son los 300 metros cuadrados como lote mínimo. Vemos que aquí se ha dado un buen paso, como decía ya, felicitamos a los que están integrando esto, pero necesitamos tiempo para aclarar, para reunirnos, puede ser un mes, dos meses. Acá no se ha dicho qué tiempo tenemos. El COTA está ya desde el 2009 con diferentes actualizaciones. Así no tengamos ordenanza, pueblo de Girón, tenemos que cumplir lo que dicen las normativas. Nosotros no podemos irnos en contra de las normativas. Por eso es de que nosotros no hemos impuesto el 25% de las áreas verdes y comunales, por eso nosotros pensamos en el 15%, la parte más baja que permite la ley. En el caso de los inversionistas, creo que es indispensable no grabar con el 15%, sino con el 25%. Con el 25%, de manera que la gente que desea adquirir con fines de lucro, que están en su derecho, pero que sepan de antemano que tienen que aportar con el área comunitaria para el lugar donde hicieron sus negocios. Pero creo que es importante que se defina realmente la diferencia entre el fraccionamiento agrícola y su urbanización. Si hubiese sido lindo que cuando invitan a las comunidades les manden el borrador de esta ordenanza para que vengan a analizar. Anteriormente, cuando la administración del señor Duque inició, yo había solicitado para que se levante un registro de todos los terrenos municipales que existen, son propiedades del concejo. El señor alcalde ha dispuesto, hace más de 30 días, se tiene ya la información. Sobre el 15%, yo creo que está bien, ¿no? Se ha cogido lo mínimo. Debemos recordar de que la mayoría de gente que están preocupados por esta situación son gente que con gran esfuerzo tienen sus tierras, con sus familiares que están en el exterior. Nos hemos sacrificado mucho para tener nuestro pedazo de tierra, entonces de ahí la preocupación de mi comunidad. El 15% es exclusivamente cuando hay un fraccionamiento con fin urbanizado, o sea, cuando se va a urbanizar. Cuando se va a hacer el negocio, se va a vender los lotes. Mi padre tiene más o menos una extensión de unos 3.000 metros. Somos 8 hijos y está fraccionando en 8 lotes. No sé si... Si es que su papacito quiere darles en vida a ustedes y para que no sea contemplado como fraccionamiento urbanizable, sí, tendrá que hacer, demostrar que esa heredad se quiere fraccionar de esa manera. Sacar el permiso en las áreas rurales para hacer en las casas. Ahí sí está un poco medio complicado para la gente, porque realmente es la gente campesina pobre. Si usted tiene proyectada una vivienda, por favor, hágalo con un profesional. Por lo más pequeña que sea, hágalo con un profesional. Que sea con anticipación por lo menos unos 15 días para uno poder notificar a los compañeros de las comunidades. Y les felicito que sigan actuando de la mejor manera, socializando con la gente. Entonces, prácticamente, señores, que sea un poquito más con calma, porque la gente se encuentra, ¿cómo puedo decir, sorprendida a lo que unos piensan? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Invitemos, participemos, recogeremos las sugerencias y, como ya le he dicho, el doctor, no es nada nuestro lo que estamos poniendo ahí. Ya son las leyes del Código Orgánico Organizacional del Territorio que nos invita a través de ese documento a ordenar, a administrar lo mejor. Según un reporte de prensa de Diario El Mercurio de la fecha de hoy, lunes 15 de septiembre, dice lo siguiente: hoy comienza reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje por un monto de $31.262.469.89. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que iniciará hoy la reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Esta ruta comprende 139.6 kilómetros. Gonzalo Cobos, titular de la Subsecretaría Regional 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, señaló que la obra será ejecutada hasta diciembre del 2015 en tres tramos. El primero, el Salado Lentaj, en el cual se colocará una carpeta de hormigón asfáltico de 3 pulgadas.
El segundo, Lentax San Francisco, que incluye la recuperación de la estructura de la vía en los sitios en donde sea necesario, así como el fresado del pavimento, compactación y colocación de una capa de hormigón asfáltico de 4 pulgadas. El tercero, San Francisco Pasaje, en el cual se desarrollará el bacheo y recapeo de la calzada con hormigón asfáltico de 2 pulgadas. Al finalizar el proyecto, toda la vía contará con señalización horizontal y vertical. Cobos además destacó el interés que el Gobierno Nacional tiene en rehabilitar vías importantes como esta, que conectan a la SUAY con la parte sur del país, en especial con la provincia de El Oro. La empresa contratista China Hidro comenzará con trabajos de bacheo en el tramo que presenta más afectaciones, Lentax San Francisco, con el objeto de brindar a los usuarios de este corredor vial menores inconvenientes en corto plazo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicitó a la ciudadanía su comprensión y colaboración durante el tiempo que duren los trabajos a realizarse en esta arteria vial, que es de las más importantes que conecta a la SUAY con la costa. Por otra parte, Cobos manifestó que los estudios para la ampliación a 4 carriles de la vía El Descanso, Lumac, Pamba, Gualaceo, estarán listos a finales de enero de 2015. Continúa la información y concluye diciendo, con ello se determinará el costo que tendrá esta obra, también considerada como prioritaria para la región, debido a que une a Cuenca con los cantones nororientales. Esta información ha salido hoy, luego de que la semana anterior el asambleísta de la provincia de la SUAY hiciera fuertes críticas hacia la vialidad de la provincia de la SUAY, que estaba descuidada, se pudo conocer a través de los medios de comunicación. Les recordamos que la farmacia de turno es Full Pharma y esta se encuentra desde el 13 al 20 de septiembre. La dirección es García Moreno y Avenida Girón Pasaje y el número telefónico 2275-515. Vamos a una pausa comercial. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862.
Les recordamos que gracias a la tecnología de Cesacel, en Girón y en Santa Isabel contamos con el mejor servicio de internet banda ancha. Usted también puede tener este servicio en su casa, en su oficina, en su negocio. Cesacel, pida mayor información en las oficinas de Girón TV y de Chabelo TV. Cesacel. Con esto, amigas, amigos televidentes, hemos concluido el presente servicio informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias a nuestros compañeros de labores. Tatiana. Como siempre, es un gusto poderles acompañar en este día lunes, que su semana pues inicie de la mejor manera. Hasta la próxima semana.